El Ministerio de Salud reportó 201 fallecimientos y casi 35.800 personas contagiadas de COVID-19. Ya hay prácticamente 1.000 pacientes graves en las UCI y los hospitales de Coquimbo, la capital, Araucanía y Los Lagos están al límite de su capacidad. Preocupa la baja tasa de vacunación de niños en la región de Antofagasta a pocos días del retorno a clases presenciales. El Colegio de Profesores considera gravísimo que el Ministerio de Educación no imponga aforos en los colegios. El alcalde de Colchane denunció que cientos de migrantes ingresaron este miércoles por la tarde de manera irregular y a vista y presencia de los funcionarios militares y de carabineros que vigilan la frontera. De esto y más les vamos a contar hoy en Portavoz Noticias. Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Los Lagos. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presenta Portavoz Noticias. Se lo contábamos en titulares. En el último día se reportaron 201 personas fallecidas. Una situación que nuestro país no enfrentaba desde octubre del año pasado, cuando fallecieron 243 enfermos por COVID-19. Y nos acercamos además a los 1.000 pacientes graves en las UCI. Los hospitales seguirán presionados porque los contagios continúan disparados. En la última jornada se detectaron casi 35.800 casos más en todo el país. Y preocupa especialmente lo que está ocurriendo en las regiones de O'Higgins, Maule, Biobío y Los Lagos, con un aumento explosivo de contagios. Y muy probablemente nos tendremos que preparar para enfrentar otra fuerte ola porque surgen nuevas variantes y todavía hay cientos de millones de personas en todo el mundo sin vacunas. Con este informe les damos la bienvenida a Portavoz Noticias. El mundo atraviesa nuevamente por el oscuro callejón de una nueva ola de esta pandemia, con más de 2 millones de contagios cada día. En estos dos años, casi 420 millones de personas han enfermado de COVID-19. Y en Chile, Omicron también ha disparado los casos. En las últimas semanas han aumentado en 5 veces los contagios y los enfermos críticos en UCI han subido en 28%. Las próximas semanas serán claves para el comportamiento de la pandemia en Chile. Eso quiero decirlo claramente. Es por eso que como ciudadanos debemos seguir concientizados en cuidarnos y en prevenir. El uso correcto de la mascarilla, la distancia física, el lavado de manos, la ventilación y todas las autocuidados en nuestro país día a día pueden justamente hacer la diferencia en la cantidad de personas que se contagian y por ende generar un impacto mayor en la red hospitalaria y en sus funcionarios. En el último día, el Ministerio de Salud reportó 201 personas fallecidas en todo el país y casi 35.800 contagios. Con esta enorme cantidad de enfermos, los hospitales han llegado al 92% de ocupación. En estos momentos, hay 958 enfermos graves y solo quedan 182 camas UCI disponibles. Esta presión ha venido al alza en la última semana, donde teníamos aproximadamente 250 pacientes menos. Por tanto, hemos estado obligados a seguir creciendo. La ocupación hoy día en nuestro sistema integrado a nivel nacional es de 92% y las regiones que están más apretadas son la región de Coquimbo, la propia región metropolitana, Araucanía y Los Lagos. Vamos a seguir trasladando pacientes toda vez que dentro de la región no exista una capacidad suficiente para darnos certeza de que a nadie le va a faltar una cama. A pesar de toda la evidencia científica, todavía hay casi 900.000 personas que no han acudido a recibir la dosis de refuerzo. Sus pases de movilidad han sido bloqueados, pero lo más grave, en caso de contagiarse, están poniendo en serio riesgo su vida. La mayoría de las personas que están falleciendo no tienen todas sus vacunas o son adultos mayores que tienen enfermedades crónicas. No hay diferencias en cuanto a género. La mediana de edad es de 82 años. El 78% de los fallecidos en el último periodo analizado tiene más de 70 años. Las patologías de base que predominan son de índole metabólico, como por ejemplo, la más importante, diabetes, las patologías cardiovasculares, así como también cáncer. Vacúnense, vayan por su dosis de refuerzo. Todos los rezagados, por favor, escúchennos. Las vacunas salvan vidas, y no solo las suyas, sino que también las de sus seres queridos. En Chile ya se han detectado 4 casos de Omicron 2.
Esta mutación forma parte del sublinaje de Omicron. Y los países del mundo donde más se ha esparcido son Filipinas, Nepal, Qatar, la India y Dinamarca. En el Reino Unido ya se han detectado 1.000 casos. Omicron 2 ya es responsable del 20% de los contagios en todo el mundo. ¿Y qué muestran los estudios? Que aunque las personas estén vacunadas, esta subvariante es aún más contagiosa. Esta subvariante de Omicron es más transmisible y además genera síntomas más graves en las personas. Pero atención, igual como ha ocurrido con todas las variantes y subvariantes anteriores de este COVID-19 en el mundo, los expertos creen que las vacunas seguirán siendo eficaces para evitar una enfermedad grave, la hospitalización y la muerte. Mucha atención, a partir del próximo sábado 19 de febrero van a retroceder a Transición Quintero, Antuco, Curanilahue, Yumbel, Lebu, Pitrufquén, Nueva Imperial, Vilcún, Futrono, Calbuco, Keilen y Puquildón. Darán paso a esta preparación Camarones, Arica, Putre, Colchane, Sierra Gorda, San Pedro de Atacama, Mejillones, Antofagasta, Calama y Salamanca. Y van a avanzar a fase de preparación Laguna Blanca, Río Verde y Primavera. Nos vamos al sur. En la Araucanía, en el último día fallecieron 10 personas y más de 3.000 se contagiaron en la región. De cada 100 personas que se someten a un examen, 41 están contagiadas y, atención, hay 61 enfermos graves internados en las UCI de los hospitales de la zona. Universidad Autónoma Televisión con esta nota. En las últimas horas, 10 personas perdieron la vida producto del coronavirus en la Araucanía. La región totaliza 2.184 muertos confirmados y probables por causa COVID-19 durante toda la pandemia. Este jueves, los reportes oficiales muestran cifras récord de contagios, lo que evidencia el complejo escenario que enfrenta esta región. Tenemos un nuevo pic regional de casos nuevos. Sabemos que hoy existe una cepa predominante, la cual tiene una velocidad de transmisión mucho mayor. Sin embargo, no es la única. De hecho, continúan apareciendo nuevas variantes de preocupación, de las cuales se espera nuevas olas en las próximas semanas. En las últimas 24 horas se diagnosticaron 3.003 nuevos infectados y la Araucanía se posicionó como la segunda región del país con la positividad diaria más alta, con un pic de 41,49%. Si la población continúa con conductas de riesgo, sin respetar protocolos, sin respetar aforos, sin el buen uso de los elementos de protección personal, vamos a continuar con estas alzas, no solo en casos, sino también en hospitalizaciones. Ya se ve un incremento rápido en el ingreso de pacientes con COVID-19 a los centros asistenciales de la Araucanía. El día de ayer teníamos 254 pacientes hospitalizados, hoy 317. En menos de 24 horas tuvimos un alza de 63 nuevos pacientes. Más de la mitad de esos casos se encuentran en coma inducido, conectados a ventiladores mecánicos. En la región contamos con un 83% de la población con la tercera dosis de refuerzo, de los cuales solo un 2% de la población regional cuenta con la cuarta dosis. Inmunidad que se necesita para conseguir el control de la pandemia, propósito que hoy parece lejano para esta región. El miércoles 2 de marzo comienza el año escolar con clases presenciales obligatorias en todo el país, pero en Antofagasta la situación es compleja por el bajo porcentaje de vacunación en los adolescentes de entre 12 y 17 años. Solo el 33% tiene su vacunación con segunda dosis contra el COVID-19. El llamado a las familias es a llevar a los hijos lo antes posible. La nota es de Antofagasta Televisión. Cerca de 58.000 son los jóvenes de entre 2 a 17 años en la región de Antofagasta quienes pueden vacunarse contra el COVID-19. Según el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, hasta la semana pasada solo un 33% ha completado su esquema con las dos primeras dosis. Tengo una reunión con una Junta General de Padres y ahí vamos a revisar de qué manera podemos reforzar la vacunación. Si hay algún colegio, por ejemplo, que tiene una baja vacunación dentro de un tramo, dentro de una edad, que es lo que tú me estás señalando en este momento. Entonces tendríamos que reforzar de manera específica la vacunación en esas edades. De estar vacunado entrega mayor protección contra el virus en caso de contraerlo, considerando que los alumnos volverán a las salas de clases donde estarán con sus pares, profesores y funcionarios de los establecimientos.
Hoy en día no podemos decir en forma tajante vamos a comenzar las clases el día 2 de marzo, porque hoy en día los contagios siguen subiendo y quién sabe qué va a pasar el día 2 de marzo. El llamado es a asistir a los centros de vacunación y dejar en claro para quienes estén de vacaciones o estén próximos a salir de la ciudad o región, pueden acercarse a cualquier punto de vacunación en todo el país y continuar con su proceso de vacunación sin la necesidad de hacerlo en su ciudad de residencia. Quienes deseen conocer el calendario de vacunación para esta semana publicado por el Ministerio de Salud, puede hacerlo ingresando al sitio web www.gov.cl/yo-me-vacuno. A pocos días del comienzo del año escolar, el gobierno anunció el protocolo de vuelta a las clases y establece una serie de medidas que han sido fuertemente criticadas por el Colegio de Profesores. Por ejemplo, las clases presenciales son obligatorias y solo se suspenden cuando en una sala se detectan 3 casos de COVID. El protocolo pide distancia entre unos y otros, pero en la medida de lo posible. El Colegio de Profesores advierte que no todas las escuelas tienen las condiciones para cumplir, por ejemplo, con la ventilación cruzada, y acusan al gobierno de no hacerse cargo de esta fuerte ola de contagios, a pesar de que el propio Ministerio de Salud ha dejado a gran parte del país en fase de transición. La eliminación de los aforos nos parece gravísimo, es decir, hoy día vemos a diario en donde se están entregando reportes del Ministerio de Salud que muchas de las comunas están bajando incluso a fase 2, es decir, se están ahí restringiendo los aforos y resulta que milagrosamente en las escuelas, en vez de ir en la misma línea, se hace todo lo contrario. Porque una cosa es anunciar y decretar el retorno a la presencialidad y otra es que efectivamente estén los recursos y las condiciones para ello. Esto de que los colegios sean los primeros en abrir y los últimos en cerrar, por supuesto que lo compartimos y estamos todos de acuerdo, pero eso se transforma en un eslogan si no va acompañado de medidas concretas, medidas que verdaderamente garanticen que ese regreso va a ser efectivo y no va a significar grandes riesgos. Pausa y regresamos de inmediato, no se vayan. Los 154 constituyentes analizaron los 16 artículos propuestos por la Comisión de Sistema de Justicia. La sesión se extendió por más de 11 horas y abordó asuntos como el pluralismo jurídico, el principio de paridad y la perspectiva de género. Iquique Televisión nos explica. Pasada la medianoche de este miércoles, el Pleno de la Convención Constitucional terminó de votar en general los 16 artículos del informe elaborado por la Comisión de Sistemas de Justicia. De los 16 artículos, 14 lograron el quórum de 2/3 para que sean votados en particular. Hay continuidad y cambio. Continuidad en términos de que se parte también con la referencia a la idea de jurisdicción, ¿no? Que es esta facultad que tienen los tribunales que han sido definidos o los órganos que han sido definidos por la ley para poder conocer los asuntos litigiosos, resolverlos y hacer ejecutar aquello que resuelven. Eso está establecido en la Constitución actual, estuvo establecido en la Constitución del 25, estuvo establecido en la Constitución del 33. Un tema relevante que se incorpora en el nuevo articulado es el que se refiere al soft law o ley blanda. No solo lo que dicen los tratados, sino que también la interpretación que se hace de los tratados y en consecuencia también las resoluciones que dictan los órganos internacionales en materia de los cuales Chile es parte, en materia de protección a los derechos humanos. En ese sentido ahí hay una innovación, pero también se mantiene un cierto nivel de continuidad. Ya no se habla de poder judicial, sino de sistemas de justicia. Colocaría a los tribunales en una posición de inferioridad, dicen, respecto de los otros poderes del Estado. En otros países se ha utilizado la expresión órganos de la justicia y que solamente Venezuela habla de poder judicial y sistema de justicia. Este principio implicaría en la práctica la posibilidad de que los miembros de una comunidad indígena tengan la posibilidad de resolver los conflictos que se susciten entre ellos frente a la autoridad indígena que ellos mismos reconocen como tal. Cuando se habla de sistemas de justicia es que se está reconociendo el derecho propio de los pueblos originarios y en consecuencia se va junto con el sistema de justicia o los tribunales que van a resolver las cuestiones que son propias del derecho del Estado, va a existir conjuntamente o paralelamente un sistema que es el que van a poder utilizar los pueblos originarios. Este es el primer paso en la redacción de las normas. Quedan aún varias etapas donde se podrá mejorar la redacción e incorporar aspectos que en principio fueron rechazados o cuestionados.
Mucha atención en Biobío. En lo que va del año, los accidentes de tránsito han aumentado en 56%. Según el informe de Carabineros, las rutas más peligrosas son la 160 y la ruta de la Madera. Y atención también, porque en la mayoría de los casos, estos accidentes se producen por exceso de velocidad. TVU, Universidad de Concepción, nos informa. En lo que va del año, en la región del Biobío, se registra un aumento del 56% de accidentes de tránsito. Tenemos dos rutas donde están ocurriendo una gran cantidad de accidentes, que es la ruta 160, la que une Concepción, San Pedro, Coronel, y la otra ruta es la ruta de la Madera, la que todos conocemos, donde están ocurriendo una gran cantidad de accidentes últimamente, donde tenemos que lamentar el fallecimiento de 4 personas, el último accidente que ocurrió el fin de semana. La ruta de la Madera hoy es más conocida como ruta de la muerte. La gran mayoría de estas colisiones son por la irresponsabilidad de los conductores, principalmente por el exceso de velocidad. Que va del año, que es enero y febrero, llevamos 13 fallecidos por accidente de tránsito. Llevamos un total de 34 accidentes investigados por la CIAT, que esto quiere decir que son lesionados graves o fallecidos, versus el año pasado que llevábamos 19, a esta misma fecha. La ruta de la Madera cuenta con un proyecto de reestructuración de 2 etapas. Comienzan desde Patagual hasta ruta O926 en el sector de Purgatorio, comuna de Santa Juana, donde se contemplan zonas de adelantamientos por el flujo elevado de camiones. El primero es del kilómetro 0 al 21, que actualmente cuenta con un 95.7% de avance y que es una inversión de 4.660 millones de pesos. Y el segundo tramo, que es del 21 al 36, que cuenta con una inversión de 2.900 millones de pesos, cuenta con un avance de un 95% de la obra. Siempre es necesario mejorar la ruta como está y también aumentar fiscalización, porque muchos conductores lamentablemente son un poco imprudentes al conducir. Necesitamos claramente tener rutas y carreteras de alto estándar que asegure que la conducción puede ser segura. En la cuesta Caracol, ubicada en la comuna de Tomé, también se han registrado accidentes. Uno de ellos, y el más impactante, fue hace 9 años, cuando 16 hinchas de O'Higgins cayeron a un precipicio de 150 metros. Pese a esto, la CIAT de Carabineros considera que no es una ruta peligrosa, sino que es la imprudencia de conductores y distintos distractores, como usar el celular. Viendo estas imágenes, esperamos generar conciencia para que conduzcamos con responsabilidad. Los pequeños mineros de Putaendo recibieron del gobierno regional de Valparaíso nueva maquinaria que les va a permitir mantener sus faenas. Este programa de financiamiento se va a extender hasta el año 2023, como nos cuenta BTV2. Antes de que terminara el año 2021, pequeños mineros de la región de Valparaíso recibieron recursos para adquirir nuevos equipos que les permitan poder mantener en funcionamiento sus faenas. Con ello ellos compraron perforadoras, émbolos, mangueras, carretillas eléctricas, a batería y un sinnúmero de otros accesorios. Como que los impulsa un poco más el ánimo y el ánimo de trabajar y sacar y dar sustento para nuestra familia. El aporte económico recibido por los mineros se enmarca dentro del programa del FNDR denominado Regularización, Fomento e Innovación a la Pequeña Minería de la Región de Valparaíso. Son equipos que tienen un desgaste rápido y tienen un costo alto para el minero. Muchas veces cuesta conseguirlo, sobre todo lo que son los equipos de perforación. Ayuda bastante a reducir un poco los costos. Este programa se extenderá por 2 años, hasta 2023, entregando un monto total de más de 1.300 millones de pesos para los pequeños mineros de toda la región. Estos dineros deberán destinarse principalmente a mejorar la seguridad minera y cuidar el medio ambiente a través de la implementación de energías renovables, entre otras cosas. Lo confirmó el presidente Piñera. Desde el 10 de febrero está vigente el estado de excepción en 4 provincias del norte del país para reforzar el control fronterizo y frenar la avalancha de migrantes irregulares que han ingresado, aunque las fronteras terrestres han estado cerradas por estos 2 años de pandemia. Pero este miércoles, a plena luz del día, bajo la lluvia y ante la mirada de carabineros y militares, cientos de migrantes ingresaron con bolsos y maletas por pasos no habilitados en Colchane. El video fue grabado por la propia municipalidad. Posteriormente, muchos de ellos viajaron en bus desde Colchane a Iquique. Lamentablemente, este miércoles, a eso de las 20 horas, ingresó más de 500 migrantes al país de manera irregular, pese a estar vigente la nueva ley migratoria y el estado de excepción.
Estas imágenes dan cuenta de la ineficacia de las medidas aplicadas del gobierno que afectan claramente la seguridad de los chilenos como también la integridad de los migrantes. Cuando se toma la decisión de decretar un estado de excepción constitucional en 4 provincias, se toma la decisión de entregarle facultades a los jefes de la defensa justamente para poder utilizarlas. Nosotros no descartamos ninguna de ellas, no descartamos tampoco el toque de queda para poder restringir la movilidad. Y en esto quiero explicarlo, esto no es contra los habitantes de la provincia, por ejemplo, de Tamarugal, que estamos hablando donde se ubica Colchane, sino que estamos hablando justamente de quienes se movilizan desde el lado chileno para poder conectarse con bandas criminales desde el lado boliviano. Esto es algo que lo tenemos medido y lo tenemos también acreditado en distintos operativos. La información está en www.portavoznoticias.cl. Pausa y ya volvemos. Bien, seguimos con esta última parte de Portavoz Noticias. Viajamos al sur. En la zona franca de Punta Arenas se lanzó la campaña Todos Somos Útiles para recolectar y coordinar la entrega de artículos escolares a los niños y niñas de la región que más los necesitan. Los materiales se van a recibir hasta el 15 de marzo. ITV Patagonia con la nota. Se lanzó oficialmente la campaña Todos Somos Útiles, instancia que busca recolectar y coordinar la entrega de artículos escolares a niños y niñas de Magallanes que más lo necesiten. Nace desde el profundo deseo y objetivo de poder ayudar a los niños que más lo necesitan dentro de nuestra región a partir de un 2022 con todo. La invitación está abierta a que vengan a nuestro punto de acopio aquí en el Hall Central a dejar sus aportes, lo que la gente en la casa pueda, va a ser muy bien recibido y nuestros amigos de la Fundación Hernando de Magallanes y la Seremía del Desarrollo Social se encargarán de distribuir a los niños que más lo necesitan. La campaña es organizada por la Zona Austral, la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y la Fundación Hernando de Magallanes. Para nosotros es una campaña muy importante, nos gusta mucho que la empresa privada se esté involucrando en esta campaña, porque la verdad que los años anteriores han sido bastante difíciles para las familias y si podemos apoyar a las familias en el retorno a clase y que los niños estén de manera presencial, ideal. Nosotros vamos a colaborar con Zona Austral en lo que significa la focalización de los beneficiarios. Vamos a apoyarlos para poder canalizarlos de la mejor manera a las familias que más lo necesitan. Invitamos a toda la comunidad a que vengan, traigan útiles escolares, por supuesto nuevos, para que estén en perfecto estado para entregárselos a todos los beneficiarios de la región de Magallanes que están en la institución Exename. Esta recolección estará disponible en el Hall Central de la Zona Austral hasta el 15 de marzo. Este mes entró en vigencia la ley que prohíbe los plásticos de un solo uso en los restaurantes. Los locales ya no podrán entregar bombillas, cubiertos o vasos de este material. Pero, ¿qué ocurre con los supermercados? Están obligados a entregar y recibir botellas retornables. Telecanal de Talca nos explica. Una nueva norma entró en vigencia el 13 de febrero para el sector gastronómico. La ley que regula la entrega de plásticos de un solo uso, limitando los materiales que el comercio podrá entregar, como las bombillas, los revolvedores y otros artículos como cubiertos, palillos, vasos, botellas, además de artículos de Plumavit. Sabemos lo que contaminan, los envases de Plumavit, todo lo que son plásticos de un solo uso. Además, en los supermercados se van a exigir los envases retornables para que la gente se acostumbre a llevar sus envases, el supermercado tiene que recibir los envases y, por supuesto, los envases que ellos distribuyen tienen que ser retornables. En este tipo de locales solo podrán entregar plásticos de un solo uso compostables que estén certificados por el Ministerio del Medio Ambiente. Su implementación será gradual. Así, desde agosto de 2024 estará prohibido entregar plásticos de un solo uso para consumo dentro y fuera de los establecimientos. Y a partir de los 3 años, todos los restaurantes, los locales de comida tienen que empezar a usar puro material reciclado con plástico certificado. En el caso de los supermercados, deberán ofrecer obligatoriamente botellas retornables y tendrán el deber de recibir este tipo de botellas por parte de los clientes. El 2024, la obligación de ofrecer y recibir botellas retornables será extensible a tiendas de conveniencia y almacenes. Para los delivery, en esa fecha podrán usar utensilios elaborados a partir de recursos renovables y que pueden ser compostados, pero habrá multas para los locales que no cumplan con la norma. Las multas van a los locales de comida de entre 1 y 5 UTM, o sea, entre 50 y 250 mil pesos aproximadamente.
y entre 1 y 20 UTMs a los supermercados por cada día que ellos no cumplan con el expendio de envases retornables. Durante el mes de febrero se oficiará a las municipalidades en el Maule para que comiencen con las inspecciones del buen uso del plástico. Como en muchos otros lugares del país, los feriantes de Longaví han tenido que pasar por innumerables problemas durante esta pandemia. Al comienzo estuvieron sin trabajar por 4 meses y ahora, con el retroceso a transición, tienen que trabajar con mayores restricciones, pero todavía gran parte de las familias eligen las ferias para comprar productos frescos. TV5 de Linares nos cuenta más. Las ferias libres entregan productos frescos a precios económicos. La mayoría de las familias las prefieren a la hora de comprar. 10 por lucas los choclos. Y la zanahoria, ¿cuánto? 800. La caja de tomate a 6 lucas. Todo eso. Todo barato y bueno. Este tiempo ha estado bien la feria, tiempo de verano. Aún con pandemia, pero tiempo de verano, hemos tenido turistas, todo. Entonces se ha notado, yo creo que un alza en nuestras ventas, como también se ha notado un alza muy grande también entre los colegas, que muchos contagiados, pero estamos aquí combatiendo con nuestro alcohol, con los guantes, para poder ir atendiendo cada día mejor a nuestros clientes. Naturalmente que a todos nos complica, pero rogaríamos a lo mejor con un poco más de apoyo en el tema sanitario, con alcohol gel, con mascarilla, o sea, que todos respetáramos el aforo, el autocuidado que dice, se habla mucho, pero yo creo que eso ha multiplicado los casos, el poco cuidado que hemos tenido. Para la mayoría de los hogares, las ferias libres son una solución cercana y económica, por eso siguen yendo a ella, aunque con mayores precauciones. Hay días en que no va muy bien y bueno, hay días en que sí, pues, pero generalmente se cumple el objetivo que sacar algo de ganancia con nuestros productos. La cebolla está en 10 por lucas, la papa está 7 esa, el tomate está 6, tengo verdura aquí, cebolla a 1.008, tengo tomate allá en mesón, tengo pepino, tengo de todo. Toda la comunidad longaviana está consciente de los riesgos existentes, pero también está el compromiso de tomar las medidas necesarias que impone esta fase. Ya les contamos que la convención está en plena etapa de votación de las normas que van a formar parte de la nueva constitución. Y en la segunda jornada, en materia de descentralización, se aprobaron algunos artículos que establecen, por ejemplo, que Chile es un Estado regional, plurinacional e intercultural, conformado por entidades territoriales autónomas en un marco de equidad y solidaridad. Toda la información está en www.portavoznoticias.cl. Llegó el momento de despedirnos y recuerden, como siempre, que estamos en las redes sociales, Facebook, Twitter y también en Instagram. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Los Lagos. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presentó Portavoz Noticias.